Hola chicos, acá les traigo otro video y vamos a estar haciendo un nuevo episodio de la serie de Super Mario Sunshine HD. Bueno, en el capítulo anterior estuvimos consiguiendo bastantes soles, llegamos a 24, lo que es bastante, y además desbloqueamos un nuevo nivel llamado Noki Bay, que está por acá, se accede mirando al sol. Y nada, el objetivo probablemente de este capítulo sería ya llegar a los 30 soles más o menos. Así que bueno, vamos a empezar, me gustaría hacer por ahí algún sol más, acá en Noki Bay. Vamos a mirar el sol y accedemos al nivel. Bueno, imagino que vamos a tener que subir hasta allá. A ver qué nos dice este. Dice, oh Mario, al fin vas a ir al fondo del océano. El abuelo te está esperando en la cima. No olvides ponerte esto, ¿ok? Nos dan ahí el casco para bucear. Usa esta cuerda como un atajo para alcanzar al abuelo. Ok, muy bien. Vamos a subirnos así y vamos a ir con mucho cuidado. Y listo, chicos, genial. Imagino que voy a tener que subir por acá. Toda esta parte ya la habíamos recorrido en el capítulo anterior, que fue una pelea contra un jefe lo que tuvimos que hacer. No hay ningún tipo de dificultad, la verdad, en hacer esto. Más que nada porque no hay enemigos ni nada, así que es muy fácil. Y acá está el chico del abuelo, vamos a hablarle. Dice, parece que estás listo, la mugre en el océano fue causada por... una anguila gigante, se ha mudado a nuestra casa ancestral en el fondo del mar y está cuidando ahí unas cavidades desagradables, algo así dice. Vamos a ver. Hay una moneda azul, no me quiero olvidar. La recientemente destapada catarata creó como un hueco en la contaminación y puedo usar eso como entrada. Dice que tengo que saltar ahí, me tengo que tirar al fondo del océano y limpiar los dientes de esa anguila. Bien, pero antes quiero agarrar esta moneda azul. ¡Ay no, chicos! ¡No! Bueno, me salió un poco mal. Pero nada, nos vamos a tirar acá. A ver, imagino que será acá y está bien. ¿Cómo será este nivel? ¡Qué interesante que se ve esto! Bueno, bastante grande esta sección. Bien, bueno, va a ser una pelea contra jefe, parece. Por la música, intuyo. Bueno, estamos cayendo, no hay mucho que hacer acá. Ver algunas monedas, interesante. ¿Qué tendré que hacer? ¿Tendré que bajar? Sí, miren, ahí está la anguila, sí. Tengo que limpiar sus dientes, decía. Y las monedas supongo que me sirven para tomar oxígeno. Cuidado, chicos, cuidado. Sale de ahí. Ahí está, chicos, miren. Ahí lo podemos limpiar. Genial. Ahí le estamos limpiando los dientes, muy bien. Ahí le estamos limpiando cuidado chicos, cuidado que me atrae. Me voy a alejar, bien. Tendría que ir a buscar monedas porque me estoy quedando con poca vida ya. Acá tenemos varias. Perfecto, bueno, algo recuperamos ya. Otra vez vamos a acercarnos. Ahí está, le vamos a ir limpiando los dientes chicos. Bueno, ahora volvió hasta allá. Supongo que vamos a tener que esperarlo. A ver chicos, creo que bien limpiamos un diente chicos, genial, bueno y se le salió. Espectacular. Bueno, ahora tiene de nuevo todos los dientes sucios. Capaz que hay que limpiarle solamente de a uno. Bien, me voy a quedar por acá, chicos. Bien, estamos haciendo muy buen trabajo acá. Cuidado que hace este ataque. Me voy a tener que alejar. Genial, chicos. Le limpiamos otro diente más. Vamos por otro ahora. Listo, le limpiamos ese ahora. Continuamos. Ahora vamos con este. Ahí va, me parece. Creo que quedó. Y se le salió. No sé por qué se le salen los dientes a veces. Pero bueno, nada. No sé si es bueno eso o es malo. 4 dientes nos quedan por limpiar todavía. Vamos, este diente ya casi está. Listo. Perfecto. Quedan 3. A ver este. Mira, este es de otro color. No. Cuidado que nos ataca. Ay. Uf. Casi que no salgo. Ay, me queda uno solamente de vida, chicos. Vamos, una moneda rápido, por favor. No puedo bajar más rápido que esto. Ahí está, bien. Bueno, me pude salvar. También vamos a limpiar ese. Listo, se le salió. Ahora vamos con este. No le queda mucho. No me está dejando limpiarlo. Bueno, ahora vuelve. Quedan solamente esos dos, que ya están casi limpios. Se volvieron a ensuciar. Al parecer cuando cierra la boca se ensucia de nuevo esto. Pero bien, esta ya la limpiamos, solamente queda la última. No le queda nada. Ahí estamos, genial. ¿Y qué pasa ahora? Supuestamente ahora no se debería contaminar más el agua. Ahí sale ese diente dorado. ¿Y qué va a salir un sol? Está bugueado esto, no sé si está pasando algo, no hay sonido, no hay nada. Bueno, salió un corazón. Y nos dieron un sol, ok chicos, no sé si estaba bugueada la cámara o qué pasó. Fue medio extraño la verdad esa secuencia, pero bueno. Acá tenemos el primer sol del video. Ahí va, sol 25. Vamos de vuelta acá a Noki Bay, ¿por qué no? Que está interesante la verdad la historia. Este personaje me suena piantísimo. Es genial, chicos. Miren, ahora está limpia el agua al fin. Qué bueno. Vamos a ir a buscar. Ahí estamos. ¿Qué nos dice? Hombre inocente, yo soy el piantísimo. Sí, ese soy yo. Y ahora, ok, vamos a hacer una carrera hasta la bandera. Vendría siendo algo así como el Koopa de Mario 64. Hasta allá. Yo diría que es muy sencillo eso. Podemos ir en línea recta tirándonos.
40 segundos. Bien, estoy listo, chicos. Vamos. A ver, yo creo que si me tiro por acá, vamos a llegar sin problemas. Ay, no, nadar no es lo mejor, chicos, es lento. Vamos a ir por acá. Perfecto. Ya estoy llegando, diría yo. Sí, no vamos a tardar 40 segundos en llegar hasta allá. Vamos a seguir así, chicos. No sé si tendré que agarrar checkpoints o algo así, pero es muy sencillo esto. Ahí estamos. Ok, chicos, gané. Bueno, fue la carrera más fácil del mundo. O sea, había simplemente que tirarse. Vamos a esperar ahí, piantísimo, acá está. Bueno, súper lento ese. Soy bastante rápido como un pez. Tal vez no sea tan lento como lo pensé. Y otra carrera tenemos que hacer. Ah, no, bueno, ya está. Ok, fue el sol más fácil del juego, chicos. Fue muy sencillo esto. Vamos a agarrarlo. Sol número 26. Bueno, ningún problema para este sol. Vamos a hacer un sol más, aunque sea en Noki Bay. Bueno, vamos a tener que ir hasta allá. Interesante. Voy a saltar así. Y ya estamos muy cerca. Creo que era acá, ¿o no? A ver, ¿dónde está la entrada secreta? Está allá arriba, bien. Vamos a ir con la cuerda. Y ahora tendría que subirme hasta allá. A ver, yo creo que si hacemos un salto de estos giratorios y me subo por acá, bien. Ahora, con un salto llego. Bien, podemos pasar. Excelente, chicos, era sencillo. Ah, bueno, y vamos a tener una de estas fases de plataformeo. La última que habíamos hecho de estas me había costado bastante, la verdad. Así que espero que esta no sea tan difícil. Uy, no, plataformas que giran. Esto es lo que más se me complica siempre. ¿Y eso de vidrio qué será? ¿Empezaremos ahí nosotros? Sí. ¿Y qué, tenemos que salir con saltos en la pared, tal vez? No. Ah, podemos saltar en la pared. Bien. Uy, no sé por qué no me dejaba. genial, seguimos. Vamos a esperar a esto. Ahí va. Vamos a esperar a dar la vuelta. Vamos a hacerlo con tranquilidad, sin apuros. Va a ser por ahí un poquito difícil de hacer bien el timing. Ahí está. Acá hay que hacer un salto en la pared, claramente. Que no es tan sencillo, creo. Ahí va. Vamos. No, chicos, me bugué. Ay, uy. Casi que no llego. Bien, me voy a quedar por acá, chicos. Voy a pararme acá. Y seguimos. Y bien. Hasta ahora, sencillo el nivel. No, chicos, me caí solo, no puede ser. No, chicos, le erré al coso. Me quise agarrar y le erré. Tengo que hacer todo de vuelta. Ahora sí, bien, esta vez no vamos a tener errores de cálculo. Y vamos a saltar. A ver, ¿arriba habrá algo? No parece. ¡Ay, chicos! ¿Por qué me soltó así? Pensé que iba a ser como el Mario 64. Que no pasa eso. ¿Qué es esto? ¿Te hace subir? ¡Ay! ¡No, chicos! ¡No! No, chicos, no puede ser. Pero ¿por qué están esas flechas si no se puede caminar? No quiero muertes tontas ahora. A ver, voy a saltar acá. Excelente. Es que si subo hasta allá, ¿qué va a pasar? ¡Ah! Puedo caminar, ahí está. ¿Y por qué hoy no me dejó? La verdad que no lo entiendo. Pero bueno. Bien, llegamos hasta allá. Tendré que saltar en la pared hasta ahí arriba. A ver, ahora saltamos. ¡Ahí! ¡Ay, chico! Casi me caigo. ¿Así? No. ¡No! ¡No, chicos! Me morí. Acá estoy de vuelta. Había perdido todas las vidas. Tuve que reiniciar, chicos. ¡Ahí está! Bien. Perfecto. ¡Ay! ¿El sol dónde está? Está lejísimo. ¿Dónde está? No, chicos, falta muchísimo todavía. A ver, vamos a hacer este camino, chicos. Bien, venimos por acá sin problemas. Excelente. Y bien. Bueno, eso lo pudimos hacer fácil. Pero esto ahora gira más rápido. Vamos ahí. Ahí. Listo. Uno más. Bien. Ahora esta plataforma gira. Tengo que subir hasta allá con cuidado. Bien. Ahora para allá. Para allá, muy bien. Y vamos a saltar ahí. Ahí va. Después esto tengo que hacer un salto y llegar hasta allá. Vamos, chicos, no queda nada. Bien. ¡Ay! ¡No, chicos, no! ¡No! Chicos, me caí todo otra vez. Tengo que hacer. ¡No! No faltaba nada para terminar. Vamos, chicos, estoy otra vez acá. Vamos. Genial, vamos. Bien. ¡Ay, al fin, chicos! ¡Qué bueno! Me costó bastante hacer esto. Sol 27. ¡Qué alivio, al fin! Quisiera el nivel del parque de atracciones, que no hemos hecho mucho ahí. Tenemos unos huevos de Yoshi, parece. ¿Ah, Yoshi, tal vez? Y tenemos un girasol también. Esto lo podemos despertar. ¡Uy! ¡Ay, no! No era una tortuga, chicos. Y acá tenemos un girasol. A ver, ¿lo podemos despertar de alguna forma? No. Y eso tampoco sé cómo llegar hasta acá. ¡Uy, chicos! Cuidado con eso. Capaz que le tengo que tirar mucha agua. Chicos, pero con este enemigo es complicado. A ver, liberamos a todos los huevos. No sé si servirá de algo hacer eso. Vamos a probar, no sé. Ahí está, bien. Ya tenemos a todos. Miren, y este lo podemos derrotar. Creo. Ahí está. Genial. No sé cómo hice igual. Creo que les tengo que tirar agua.
Bien, bien. Bueno, creció unos girasoles. No entendí bien qué hice, pero bueno. Un girasol ahí. Capaz que tengo que derrotar a estos. Puede ser. Bien, miren. Ese quede boca abajo. Ahí va. Lo derrotamos. Genial. Y sí, salen girasoles cada vez que los derroto a estos. Bien, liberamos a ese girasol ahora. Listo, hay que hacer eso entonces. Hay que atraerlos para que nos ataquen. Ahí está. Y aplastarlos. Perfecto. Más girasoles que salen. Queda este y uno más. Ahora nos ataca. Listo. Uy, se dio vuelta. Cuidado. Ahí va, ahí va, ahí va. Lo intentamos aplastar. Bien. Otro más que liberamos y falta el grande solamente. Acá está, este es el último me parece. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Cuidado que nos aplastó. Y ahí estamos. Listo chicos, creo que ya terminamos. Sí, ahí estamos. Excelente. Y nos dan un sol. Bueno, era súper sencilla esta misión. Sol 28 ya. Uy, miren. Mario Sombrío tiene a Yoshi. Y hay una piña arriba de esa tubería. Vamos a ir a buscarlo. Vamos a tirarle agua, chicos. Vamos. Ok, le estamos haciendo muchísimo daño, creo. No, no hay música. No sé si está bugueado o qué. Uy, cuidado que va a subir por ahí. Bien. Ay, esperen, chicos, me caí. Va a ser lo mismo de vuelta. Sube por ahí. Y va hasta ese techo. Sí, creo que va hasta ahí donde está la piña. Genial, chicos. Bien, lo derrotamos. Dice, estaba a punto de montar a ese Yoshi. Y ok, pide que le traigamos una banana, creo, sí. Bueno, vamos a hacer eso, miren, allá hay. A ver, ¿podemos bajarla con agua, tal vez? Sí, creo que sí, a ver, vamos a subirnos a la palmera. Ahí está, bien, la agarramos y se la damos al huevo, a ver. Ahí está, chicos, ja, qué genial, tenemos un Yoshi rosa. Le tenemos que dar de comer. Qué genial, chicos, ja, qué bueno. A ver, le tenemos que dar fruta. Ahí estamos, ¿qué hace con eso? No sé, pero cambió de color. No sé, chicos, pero la verdad que me alegro muchísimo tenerlo a Yoshi. bueno, no sé, vamos a seguir haciendo misiones, chicos. No sé si nos sirve demasiado tenerlo a Yoshi acá, pero bueno. Ah, miren, miren. Ok, podemos tirar este jugo. No sé de qué servirá hacer esto igual. Pero la verdad que está bastante bueno. Me gustaría volver ahora al parque de atracciones. Quiero hacer una misión más. Bueno, parece que vamos a tener que ir a la rueda de la fortuna, interesante. A ver qué nos pasa en la introducción esta. Porque este nivel como que tiene dos introducciones siempre. Uf, va con todo eso, miren, hay un enemigo ahí. Está durmiendo, supongo que lo tenemos que ir a derrotar. ¡Genial! ¿Cómo podré subir ahí? ¿Cuál será la mejor forma? Estoy viendo algunas letras M, vamos a agarrar monedas azules que siempre vienen bien para después conseguir soles. Ahí está. Voy subiendo por acá, chicos. Creo que este sería un buen camino. Sí, sí, miren, chicos, ahí está. A ver qué nos dicen. Dice que nadie puede desmontarse en la rueda de la fortuna ahora. Y este dice que solamente gira y gira y que, bueno, la atracción está funcionando en el momento. Bueno, lógicamente no. Solamente la causa sea ese enemigo que estaba por allá. Vamos a ir por acá y supongo que tendré que ir subiendo. Sí, miren, allá está. Tendré que ir por el costado, tal vez. Uy, chicos, no, no voy a poder igual. Creo... No, no, no. Igual creo que si lo hago mejor podría llegar. Yo diría que si saltamos ahí y vamos... Vamos, chicos. Bien, 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 ahí está. Genial. Ahora tendré que tirar a este enemigo de acá. ¿Tendré que tirarle agua? No. Creo que me tengo que subir hasta allá. Puedo simplemente darme vuelta. Ahí está. Genial. ¿Y con eso nos habremos pasado esto? Sí, bueno, un sol. Era realmente fácil esto. Ah, pero tengo que subir hasta allá arriba ahora. Imagino que tendría que subir en la rueda de la fortuna. Sí, sí, ahora va lento. Bien, bien, bien. Tengo que subirme hasta allá, parece. ¿Pero cómo me subo a la atracción? Así, tal vez. Sí, ahí está. Muy bien, muy bien. Está bastante buena, la verdad, la vista del nivel. Me gusta, me gusta. Y chicos, acá tenemos el sol número 29, ¿sería? Sí, perfecto. ¡Uy! Miren, ¿y eso? Es otra vez Mario Sombrío. Tiene al parecer uno de los modos de Aquac. Acá está, acá está. Vamos a atacarlo. Vamos a perseguirlo todo lo que podamos. Están interesantes, la verdad, estas persecuciones. Me gustan. Capaz que me vendría bien tener un Yoshi, chicos. Puede ser, sí. Si veo que no puedo alcanzarlo, voy a traerme uno. No le tiene que quedar mucho. ¡Ahí va! ¡Excelente! Ok, es el del Turbo, al parecer. ¡Muy bien! Bueno, ahora podemos hacer un super dash, dice. A ver, qué bueno, chicos. Está bueno, la verdad, para atravesar el mundo principal esto. Miren, está acá andando por el mundo y acá se puede entrar. ¿Qué es esto? Dice que tengo que romper todas las cajas en 30 segundos para ganar un premio. Bueno, pero son muy pocas, ¿o no? Bueno, vamos, chicos, vamos con todo. Es bastante divertido esto. ¡Ay, ay, ay! ¡No, rápido! ¡Ay, Dios! Los controles de este juego a veces se me complican. Genial. Bueno, quedan solamente 4 cajas y tengo como más de 15 segundos. 2, 1 y listo. Perfecto. ¿Qué nos darán?
¡Un sol! Bueno, no me lo esperaba. Buenísimo. Sol 30 y era muy sencillo esto. Otra vez este Mario sombrío. Eso debe ser lo que es como el cohete. Y tenemos una tubería por allá arriba también. ¿Está en el techo? Sí, acá está bien. Lo había perdido de vista. Cuidado que ya se me está alejando un poco. Voy a saltar hasta allá. Es difícil de alcanzar acá. No, chicos, vamos, mi sueño. A veces es un poquito difícil por ahí apuntar con esto. O sea, como que lo tengo al lado, pero igual no le doy. A ver si ahora puede ser. Ven, es que no entiendo por qué no le estoy haciendo daño ahí. Ahí está, al fin. Bien, bien, bien. Ahora tenemos esto para lanzarnos con el cohete. Y supongo que con esto podremos llegar a la tubería esa que está por allá arriba. Vamos a ir, para allá ir despidiendo el capítulo. Vamos a subir, excelente. Ay, 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 no, 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 todavía no. Ahí va, excelente, muy bien. Nos metemos a la tubería, ¿qué tendremos? ¿Será un mundo nuevo? Uy, sí, sí, chicos, miren, Pianta Village. Qué bueno, qué linda estética. Pero bueno, yo creo que esto lo podríamos explorar en el siguiente capítulo. Chicos, si tienen ganas de verlo pronto, recuerden dejar un like y suscribirse. Y nada, ya nos estaremos viendo mañana con el siguiente video, que va a ser un video, chicos, muy importante. Estuve trabajándolo bastante tiempo, va a ser el último video de la maratón de videos diarios. Así que espero que tengan ganas y nada, ya nos estaremos viendo mañana con el último video de la maratón. Hasta la próxima.